Hola, bienvenido. Yo soy Mariví González. En el vídeo de hoy te traigo dos formas de hacer una tarjeta para San Valentín y además un haul como de té de la página Alina Craft de AliExpress. Así que si quieres verlo todo, quédate a ver el vídeo. Como muchas de vosotras ya sabéis porque os lo conté el mes pasado, formo parte del equipo de diseño de Alina Craft. Alina Craft es una página de venta de material para scrapbooking y manualidades de AliExpress. No venden copias, son diseños exclusivos que hacen sus propias diseñadoras y diseñadores. Y os voy a enseñar los troqueles que me han mandado para San Valentín. Os dejaré el enlace a todos estos troqueles en la cajita de información del vídeo. Así que vamos a hacer un par de tarjetas fáciles con estos troqueles para San Valentín. Como veis, tienen un montón de modelos y además están súper bien de precio. También me han enviado este bastoncito que cuando veáis para lo que sirve os va a encantar como me ha pasado a mí. Veréis, yo suelo utilizar pulserita y la verdad es que me cuesta muchísimo abrochármelas yo sola. Y bueno, con este bastoncito ya se terminó el problema. Fijaros, veis, cuando me la quiero abrochar yo sola, normalmente tengo que echar mano de alguien que me ayude porque no puedo. Pues con este bastoncito veréis, lo ponemos, lo sujetamos, la parte que tiene la arandela, digamos, de la pulsera, y cogemos el bastón con la mano. Y ahora con la otra cogemos el mosquetón y ya podemos ponernos la pulsera nosotras solas. Fijaros qué práctico que es este bastoncito. La verdad es que a partir de ahora ya no tengo que pedirle ayuda a nadie cuando me tenga que poner una pulsera. Bueno, pues este bastoncito también lo tenéis en Alina Craft, así que también os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo. ¿Qué os ha parecido el invento? Dejádmelo en comentarios. ¿Os parece práctico? Y ahora os voy a enseñar un sobre con las cartulinas que me ha enviado. Son unas cartulinas muy bonitas, en tamaño A4 y con diferentes brillos y texturas. Colores dorado, mate, plateado mate también, en color oro rosa, también mate, esta que tiene diferentes tonos de brillo, depende de cómo lo mires, está igual rosa, rojo, blanco, depende de cómo la pongas, pues tiene unos reflejos. Esta tiene un brillo parecido a la purpurina, no tiene purpurina, es textura, pero no tiene purpurina, no te manchan las manos de purpurina. Color cobre, color oro rosa también. Esta es un perlado, esta es un plateado también. Esta tiene como dos tonos, como veis, entre azul y lavanda o azul y rosa. Esta también tiene dos tonos. Está también dorado y rosa, no sé, son, y esta no sé. Si queréis utilizar papel de scrap podéis hacerlo. Yo voy a utilizar la Jelly Plate y voy a decorar unas cartulinas con la pintura acrílica. Pongo un poquito de pintura de American Deco Art y le doy con el rulo para extenderla, y encima voy poniendo trocitos de cartulina que después me van a servir para decorar la tarjeta. De esta forma voy creando efectos en la pintura y colocando las cartulinas, y así voy haciendo diferentes estampados sobre la cartulina con la pintura acrílica. Pero ya te digo, si prefieres utilizar papel de scrap puedes hacerlo. Por si no lo habéis visto en mis vídeos anteriores, este cuadradito es una plataforma de gelatina que se llama Jelly Plate, y sobre ella aplico pintura, en este caso pintura de American Deco Art, pintura acrílica, y la extiendo con el rodillo. Después con stencil hacemos algún efecto y este efecto se queda marcado sobre la pintura, que después pasará a la cartulina. En este caso vamos a poner esto stencil y ahora ponemos la cartulina por encima. De esta forma se va a marcar, ¿veis?, los efectos en la cartulina, retiramos el stencil y la pintura sigue marcada con el efecto del stencil. Y ahora vamos a poner otra cartulina y veis, de nuevo sigue marcado el efecto. Esta plataforma de gelatina se llama Jelly Plate. La verdad es que sirve para un montón de proyectos y nos ahorra un montón de dinero porque no tenemos que gastar
En papel de scrap podemos hacer muchísimos proyectos con nuestras pinturas acrílicas y cartulina. Los colores que estoy utilizando es la acrílica rosa calesita y la premium de American Deco Art en color blanco de titanio, magenta y también el rojo cadmio. Pero claro, tú también puedes utilizar los colores que más te gusten. Podemos utilizar multitud de objetos para crear efectos. Hilos, cuerdas, cartulinas, troqueles, un montón de cosas. Para decorar las tarjetas también voy a recortar con los troqueles algunas de las cartulinas texturizadas. Pongo a un lado la troqueladora y voy a separar los troqueles de la cartulina. Como veis, con la punta de la tijera simplemente podemos separar y quitar todo el sobrante de cartulina para dejar el troquel limpio. ¿Veis? De esta manera vamos a ir limpiando los troqueles y cortando los corazones que nos van a servir para decorar las tarjetas. Ya tenemos todas las cartulinas y los troqueles y ahora ya vamos a decorar nuestra tarjeta. He recortado dos cartulinas de 30 x 15 y la he plegado a 15. Y ahora voy a ir pegando pues este osito con el corazón y aquí vamos a pegar la palabra Valentín. Os pido disculpas porque la primera parte de cómo hacía la tarjeta se ha estropeado, así que no os puedo enseñar cómo la hice, pero bueno, más adelante os lo explico y simplemente es pegar los troqueles que había recortado al principio de la tarjeta. En el interior de la tarjeta voy a pegar la palabra Valentín y este corazón tan chulo que me sobró de uno de los troqueles. Y con mi lettering medio regular voy a escribir la palabra te quiero y unos corazoncitos también para decorar la tarjeta. Aquí tenemos las tarjetas y os voy a explicar cómo las hice por el clip de vídeo que se me ha estropeado. En esta roja tengo la portada, un troquel pegado sobre una de las cartulinas con pintura que había decorado. Y después en el interior tengo también el corazón pegado sobre una cartulina de las que había decorado con pintura rosa. Y en el lateral tengo unos corazones recortados a mano, también de la cartulina decorada con pintura acrílica. Los corazones los he recortado yo misma, sin ningún troquel, los recorté a mano. Luego en la cartulina de la derecha he pintado un pespunte con rotulador negro y le he dibujado unos corazoncitos. En esta parte de atrás, este osito, si ya visteis cómo lo pegué con el pegamento, este osito es de uno de los troqueles de Alina Craft. Como veis, es muy fácil. Y la otra tarjeta también está hecha la portada con uno de los troqueles pegada sobre una de las cartulinas que yo decoré con pintura acrílica. Como veis, está hecha también con una de las cartulinas texturizada en color plata y le puse un pequeño pespunte en el borde del troquel y aquí es donde visteis que decoré el interior con la palabra Valentín y el te quiero escrito por mí misma con mi lettering medio regular. Y bueno, también como veis, esta está hecha con color, la cartulina de color oro rosa y la otra en color plateado. Aquí he puesto unos corazones también de los troqueles de Alina Craft con la cartulina texturizada con fondo rosa. Como siempre, déjame un comentario y dime cómo vas a celebrar el día de San Valentín. No olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!